Muy bien, buenos días a todos. Una mañana bonita, estamos aquí los dos, los enchichados. Muchachos, ya ese día ya hemos venido acá a Nueva York, es nuestro último día. Vamos a hacer algo muy interesante y a visitar un símbolo de la ciudad en nuestro último día. Así que bienvenidos a este episodio y que lo disfruten. Por el muelle del Battery Park, de aquí ya se ve la estatua hacia el lado de allá. Hay un montón de gente, a pesar de que el día está muy frío, pero hay sol, ¿no? Igual está frío, y peor aún, aquí si van a venir, de hecho tráiganse abrigos y todo. Entonces vamos a ir a ver cómo podemos hacer para comprar los tickets. Ya nos dieron las indicaciones, así que vamos a comprarlos. Estamos en vivo y en directo aquí en el ferry que sale a Estatua de la Libertad. Vamos a pasear, a tirar unas vistas también por la isla de Manhattan y posteriormente pasar a la atracción principal, ¿no? Hay un montón de gente y el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Y estoy pelucón, ¿ah? Y el control es como el aeropuerto, ¿no? Sí. Bastante controlado. Y hace mucho frío, como les dije hace rato, tráiganse sus abrigos y todo. Y cuidado cuando entren al barco porque se mueve bastante. Y traigan abrigos y luego disfruten. Vámonos. Gente, estamos aquí en la isla, ya llegamos, bajamos y lo primero que hicimos fue irnos a comer porque no hemos almorzado, ya son como las 3 de la tarde y tenemos que nos morimos de hambre, así que le voy a enseñar mi hamburguesa, mi New York Burger. Yummy. Es lo que me estoy comiendo ahorita y Chinti se está comiendo una Cali Burger. Y ya, vamos a estar acá, vamos a comer, luego de comer vamos a dar vueltas, vamos a irnos a tomar fotos y a grabar más videos. Está bien rica la hamburguesa. La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886. Fue un conmemorativo en el centenario de la Declaración de Independencia. O sea, los Estados Unidos cumplía 100 años de haberse independizado y los franceses le hicieron este regalo también para fortalecer amistades entre los dos países, ¿no? Está muy bonito y es uno de los símbolos más importantes de los Estados Unidos, de Nueva York y del mundo. A la Penn Station y quieran ir a la Estatua de la Libertad, un montón de personas los van a querer llevar por tours y diferentes tipos de, ¿no?, guías turísticos que los van a llevar, pero ahí mismo en donde ustedes bajan hay una oficina de guía para el turista y hablan español. Así que hagan como nosotros, que les preguntamos si nos indicó incluso dónde comprar la MetroCard, qué línea tomar, dónde bajarnos,
y todo nos quedó clarísimo. Y así es como hemos llegado hasta aquí. Así que háganlo. Si van a venir en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tirando para Navidad, enero, febrero, vengan bien abrigados. Porque hace mucho frío, pero hoy día ha sido un gran día para venir, ya que los otros días estaba lloviendo bastante, bastante. En cambio, hoy día ha salido el sol, pero cuando sale el sol, está más helado. Miren, mi cabello está paradísimo. ¿Cómo te puedo decir? Este paseo aquí por la Isla de la Libertad, de la, donde está la Estatua de la Libertad, y atrás mío la Isla de Manhattan. Vamos a bajarnos.